Los villanos, todo depende de lo que tú disfrutes con ese personaje. Están pues, esos villanos shakespearianos, británicos mayormente, que son los que dan entidad al villano carismático, pero por otro lado están pues, todos estos tipos del norte, vikingos, daneses, levantadores de peso, como Remole Thorsen, que aportan un componente mucho más físico a la película. Entonces, bueno, todo depende un poco de con qué tipo te quieras quedar. Gracias. Siguiente pregunta. Tengo que decir una cosa. Yo intento llevo hace 22 años conseguir algo con mi talento, como soy un especialista músico y jinete. Intenté hace 20 años ya, 22 años, conseguir algo con eso. Entonces, un día, ese señor Renny Pérez, quien director de esa película, Petkis. Él se fue a la Almería donde ha visto mi foto. Yo trabajé ahí también durante 2 años y medio como especialista y actor. Entonces, él se llamó la atención al señor y un día recibí un email de él que quiero rodar una película contigo, me dijo. Ese fue hace 2 años atrás, entonces yo rodado con él la tercera película que se llama Cry Havoc. Este va a salir dentro de poco tiempo. Eso empezó así y ahora esto poco a poco subiendo a la escalera. Es un camino muy difícil y muy duro. Mi primera pregunta para el señor Ronzi. Quería preguntar. Yo digo siempre, o sea, en el mundo, es muy grande, pero yo soy el biggest fan. Y desde mi juventud, porque cuando yo lo vi, hasta que llega su hora, su película, me emocioné y ¿qué puedo decir? Como niño, ¿sabes? Ver a este tío ahí, parece si que habéis visto esta película hasta que yo su hora. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Gracias. De nada. Timon, a question for you.